Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la noche del viernes 10 de agosto. El 10 de agosto, un día como hoy, pero de 2010, en la Antártida se registró la temperatura más baja de todo el mundo y de toda la historia, menos 93,2 grados centígrados. Anda, Rafa, échate eso, ¿eh? Menos 93,2 grados centígrados. ¿Dónde fue? ¿En Finlandia? En la Antártida. ¿Coño? Imagínate, Rafa, cuánto cobrará un stripper ahí. También un día como hoy, quizás por aquella temperatura, pero no lo creo, se celebra el Día del León. Y sí, quizás porque, bueno, la verdad es que el león es el animal más emblemático de todo el mundo. Quizás por su melena, quizás por la fuerza que vemos en él, que muestra, quizás por la agresividad, quizás porque es un animal polígamo, quizás porque copula, logra copular hasta 10 veces al día. Y quizás el 10, con el 10, pues el día 10 se celebra el Día Internacional del León. Bueno, pues eso no lo sé. ¿Qué tú crees, Rafa? Yo no sé, Juan. Yo no he sido león nunca. Yo pensé que tú estabas hablando de la gente que recogía basura. No, esos son los leones. No, así, claro. No, pero hablo del león, el animal. Y si son los de Cuba con el hambre que tienen los pobres, no sé si tengan tiempo para copular, la verdad. Bueno, pero si puedes copular, lo hacen 10 veces al día. Y yo creo que eso te dará una envidia de caramba. Bueno, y habrá que ver dónde se hace uno para convertirse en león. En fin. Si hay algún león soltero por ahí que me... Bueno, hablemos de cosas más. León soltero. Ay, mi madre. Lo que... Mejor no sigo pinchando a Rafa, porque Rafa a veces sale con una respuesta inexpresable. Inesperada. En fin, hoy vamos a hablar de cosas más serias. El Instituto Latino de la Música reconocerá la obra de varias personalidades de la cultura cubana. Nombrarán embajadores culturales a los compositores cubanos Adalberto Álvarez, César Pupi Pedroso, el de los Bambán, que bueno, conocido arreglista de los Bambán, que ya no está con los Bambán, ahora tiene su propia orquesta, y a Edesio Alejandro. También premiarán la labor de... Esa no es de los Bambán. Ay, este viene de disloco. En fin, también premiarán la labor a un presentador de Radio Progreso, la onda de la alegría. De esto y de mucho más estaremos conversando ustedes y yo con Manny Campa, el delegado del Instituto Latino de la Música para los Estados Unidos, para acá, para los Estados Unidos. Usted prepare sus preguntas, afile sus comentarios, pero eso sí, las ofensas únicamente a mí. Esto es Juan al Medio y en un minuto comenzamos. Gracias a todos por estar conectados y gracias a los que están por conectarse. Gracias también a nuestro anunciante, a Don Camarón, ese lugar tan placentero donde se come, qué caray, se come de maravilla. Y hacen realidad el eslogan que tiene a su entrada y dice: si no hay pescadería, no hay pescado fresco. Pues ahí hay pescadería, hay pescado fresco y hay un grupo de personas que con su servicio le hacen sentir como el verdadero marajá de Capurtala. Vaya y no se olvidará de mí. También gracias a My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de los Estados Unidos. Sí, usted escucha cada rato a nuestra amiga Susana Pérez
excelente actriz cubana, decir que canten el número para que se les pegue. Aquí decimos un poquitico más. Usted va, no solo cante el número, sí, claro, cante el número para que se les pegue, pero también visítelos, visítelos y póngase en manos de verdaderos profesionales de la salud que harán de su figura una imagen, vamos, como la que quiere Rafael para él. Y la que estoy luchando yo para mí, porque ya hablé. Ya. Y la que estoy luchando yo también para quitarme un poquitico por acá, un poquitico por allá, porque tener una buena imagen, una imagen así, escultural, pues siempre un cuerpo escultural siempre es importante para las relaciones de pareja, la autoestima y para mostrarnos mucho más hermosos en la playa, como está yendo Rafael. ¿Usted sabe que Rafael está yendo a la playa nudista? ¿Lo sabía? Vamos a tomarle una foto y la vamos a, por supuesto, acropiar y se la vamos a poner. También gracias a Las Vegas Cuban Cuisine. Mire, si a usted le gusta la comida cubana, este lugar es la catedral, literalmente, la catedral de la comida cubana. Es el lugar donde cocinan con el sabor que cocinaba su abuela. Así que ese recuerdo, esa mentalidad, ese recuerdo que usted tiene acá atrás de la comida fina de su abuela, lo puede lograr visitando cualquiera de los restaurantes de Las Vegas Cuban Cuisine. Y lo digo por experiencia propia. Como por experiencia propia, dando en Vigo que a esta hora lo más adecuado, lo más correcto y lo más agradable es decir muy buenas noches, Rafael. Buenas noches, Juan. Encantado de conversar contigo esta hora. Ay, de tanto tiempo. Sí, tanto tiempo sin conversar contigo. Ya Rafael ha venido. Bueno, no vino tostadito porque está lloviendo por allá por la playa, pero se pasó todo el día en la playa nudista allá en Halloween. Y bueno, tiene historias. Sadiel, ¿querías una historia de Rafael? Te la puedo hacer ya hoy. No difame, Juan, dice Ismael Blanco fue primero hoy. Gracias, dice, ver, chartito, boyero, mejor de Cuba. Dice que anda botado en la calle, cabrón. ¿Cómo que botado en la calle? Si está esperando a la grúa y todo eso, y que es una cita con nosotros. Gracias, no importa, saliendo de aquí, si todavía estamos allí, pasamos por allá a buscarte. Y eso debe estar en otro estado. ¿Ah, sí? Seguro, ahora nos dirá. Bueno, dice. Bueno, Tito, dinos dónde estás. En el camión, dice. Sí, pero ¿en qué lugar del planeta? Bueno, si está en Cuba, lo dejamos ahí. No, si está en Cuba, ahí te quedas con tu planeta. Dice Ray Peso, la viva Cuba libre y abajo la dictadura. Me parece perfecto. Nelson Rodríguez, good. Hola. Sadiel dice muchos saludos a Juan y a Rafa. Sadiel. No te metas más conmigo. Sadiel. La foto tuya, de verdad, yo creo que era la mejor. Pero, ¿tú sabes quién se ganó la foto? Se la ganó una familia que vive en Cuba. Y vamos, yo quiero que entiendas eso, de verdad, entiéndelo. Dice Ivin Norena y Virginia María nos mandan un corazoncito. Gracias, esos corazones. Buenas noches, mis amigos, feliz viernes. Feliz viernes. Feliz viernes ha tenido Rafael hoy, que ojalá nos cuente su experiencia por allá, por Halloween. Niño, dice Ivin Norena, buen actor siempre. No sé si el actor eres tú, pero. No, debe ser Rafael. No, yo. Daniel Ferro está conectado y nos mandaba. Daniel, mi corazonzón. Daniel anda a virar por ahí con un videito que sacó de su monólogo super bueno de por ahí. A mí me encantan los monólogos de Daniel. Y hay una serie de monólogos de ella que eran. ¿Y usted se imagina qué? ¡Ay, el momento inoportuno! Me fascinaba. Dice, yo no sé por qué no lo hace mal, la verdad. Dice Lázaro Domingo Valladares. Saludos, Juan. Abrazos para Rafa. Gracias, Lázaro. Jaime nos manda saludos. Alejandro Sorey nos manda un corazoncito. ¡Ay, Alejo! Gracias. Dice, hola, mi hermano. Saludos a la familia. Sí, un abrazo gigante para Alejandro Sorey. Cabrera nos mira atravesado. Ya, otro más de la UCI. Otro de la UCI. No, chicos, ese no es de la UCI. No, chicos, ya sé esto. ¿Qué significa eso? Tenemos que estamos todavía actualizados. Dice, libertad para los presos políticos, Raibel Soler. Dice, Sadiel García. Rafa invita a Juan Juan a la playa nudista. Que vaya solo. Yo he ido a la playa nudista. ¿Sabes lo que me pasó una vez en la playa nudista? Morra esa experiencia. ¿Sabes lo que me pasó a la playa nudista? Bueno, primero quiero decir que, hablando de los presos políticos, se acaba de dictar auto formal de prisión para el líder opositor, José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU. Y hemos estado hablando con los colegas de la UNPACU, amigos todos, y bueno, parece que las cosas parecen extenderse. Se le ha impuesto, se le pretende imponer una sanción por
asesinato en no recuerdo qué grado, intento de homicidio en no recuerdo qué grado. Me parece una sanción excesivamente peligrosa y que no responde al auto por el que ha sido preso, así que ha sido detenido. Siento más bien que quieren sacarlo de circulación, descabezarla un Paco y de esa manera pues que suceda lo mismo que ha sucedido con otras organizaciones opositoras. Cosa que dudo, porque el Paco es mucho más que José Daniel Ferrer, pero bueno, nuestros votos están con él. Dime, Rafa. Dice Hugo que qué lástima, que dice que buenas noches, que excelente para comenzar el fin de semana y que qué lástima que en New York no hay playa nudista. Pero, ¿tú para qué? ¿Para irte con Rafa para la playa nudista? Bueno, el de la foto rubiecito y que está interesante, a ver. ¿Ese cuco? No, después de ver el teléfono. Sí. No. ¿Tú sabes, Daniel? Jonrón contigo, fuera, pau. Oye, no, serio, yo una vez he ido varias veces a una playa nudista, ahí mismo a Halloween, pero una vez estuve, que fue la última vez que fui porque ya me avergoncé, yo no tengo problemas con eso, no tengo tabúes, así que me encuero donde quiera. Y yo nunca había ido a una playa nudista, así que dije, bueno, déjame pasar por ahí. Y fui, estaba muy ahí yo a la bola, usted sabe, al cuero limpio. Y de momento apareció, una vergüenza me dio, una amiga de mi hija, con un cuerpazo impresionante, y además una niña que yo conozco hace muchos años. Y me dije, ay, ¿qué? Y yo en cuero ahí sí me dio una vergüenza terrible. Y lo peor es que me dijo, ay, vamos a tomarnos un selfie para mandárselo a Indira. Dije, no, hasta ahí no llegué, ya. Y más, nunca he ido a una playa en Luisto, la verdad, no quiero tropezar, no quiero pasar ese tipo de experiencia otra vez. Me dio mucha vergüenza. En fin, dime, Rafa. Ya me cansé, tío. Oiga, alguien me preguntó que a qué se debían estos cambios que estaban sucediendo o mostrándose en Cuba, porque el gobierno cubano estaba tratando de facilitarle las cosas para que los cubanos se repatrien, o por qué está haciendo este proyecto de constitución que nos invita a todos a participar. No tomen en cuenta o no, eso es otra cosa, pero ¿por qué hace ese proyecto tan de manera seductora que a nosotros nos puede invitar a participar de los cambios o de esta nueva constitución en Cuba? Bueno, yo creo que es un anzuelo, te voy a contestar, yo creo que es un anzuelo. Cuba es un país envejecido, tiene la población más anciana de América y del Caribe. Hoy, las personas con más de 61 años en Cuba, pues representan el 21% de la población. Y para el año 2029 serán el 30% de la población cubana las personas con más de 61 años. Eso quiere decir que no hay Estado que aguante eso ni seguridad social que pueda pagarlo. El fenómeno es irreversible y siento que el gobierno cubano lo que está tratando con esto es de recuperar a sus ciudadanos, aquellos que han emigrado. De hecho, no olvidemos que la primera medida importante que tomó en aquel momento China fue pues negociar, atrapar a los chinos de ultramar, y creo que es exactamente lo que está haciendo Cuba, que lo cumpla o no, que lo haga bien o no, ya eso es otro punto, pero sí, yo creo que es exactamente lo que está haciendo, siendo un anzuelo para regresar, hacernos regresar de manera temporal o definitiva hacia la isla y así de esa manera mejorar un poco o aguantar un poco su población dentro de la isla. No hay gobierno que pueda aguantar una población anciana, no hay seguridad social que pueda parar eso, y creo que es lo que está haciendo el gobierno. No creo que sea por política, no creo que sea, más bien es por tiempo y por la edad poblacional. El punto donde yo veo la peligrosidad es cuánto se demore. Yo no creo que el gobierno cubano aguante seguir subiendo la edad poblacional por otra generación más, así que tiene que estar muy apurado. Y eso es lo que está intentando, haciéndonos regresar. El problema es, y es el punto que yo veo complicado, es que si el gobierno no crea con mucha urgencia las bases para desarrollar el país económicamente, lo que estará atrapando, lo que estará atrayendo hacia Cuba, por mucho que sean emigrados, serán problemas, porque serán los emigrados que más alta tengan su edad y no serán los que vayan a emprender dentro de Cuba. Así lo veo un poco peligroso. Dime, Rafa.
Bueno, Juan, dice C. González que nos manda saludos, que dice que cada, como cada día fiel aquí al programa. Y está la Caimana conectada. Así que, ¡gracias, Caimana! Dice que abajo los chivatones de Cuba, abajo la tiranía castrista y sus arrastrados gusanos, dice. Bien por ti, bien por ti, bien por ti. Dice, dice Ismael Blanco que cuando te vieron en la playa que dijeron que si mira un manatí. ¡Qué va! Envidia. Envidia, envidia, qué va. Si yo, tú sabes, hace mucho tiempo no voy, ¿eh? Ya dije que desde aquella vez que me encontré con la amiga de Indira, de mi hija, ahí los dos en cuero, obvio, me dio vergüenza eso. Y más cuando la chiquita cogió, ay, mira que tengo el teléfono aquí, vamos a tomar una foto, un selfie. No, 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 de verdad me sacó los colores. Dice, que es muy complicado conmigo, pero me lo sacó. Dice Cuco que esas fotos son de sus antepasados. Dice que él es un mulato de 6 pies y que calza en 48. Dice, mejor. 48. Como dicen los pinareños, mira. Dice Alejandro Cantón, Juan, ¿qué tal si hablamos de las leyes que existen en Estados Unidos y que afectan al pueblo cubano? Creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no crees? Claro, podemos hablar de lo que quieras, de las leyes, por ejemplo, el embargo, podemos hablar de lo que quieras. No, aquí no hay espacio para tabúes, aquí, como siempre decimos, es un espacio de la libertad de expresión. Dispara el tema y lo empezamos a conversar, no hay ningún problema con ellos. Este, la muchachita que viene, te cuenta con Cucu. Sí. Nos manda saludos y un besote y está aquí conectada. Dice, Caimana, mira tu campo. Sí, no, ya le dije a Caimana que podemos hablar esto del matrimonio. Podemos hablar. Yo soy un hombre casado, pero si nos vamos a vivir a Saudi Arabia, donde se puede hacer poligamia, pues no hay ningún problema con eso. Aquí no, porque ya saben. Y Yamile también está conectada. Yamile Ortiz dice que le mandas un saludo y nos manda un besote para acá. Un beso gigante a Yamile Ortiz, un beso gigante a Cucú, un beso gigante a Naek y un beso gigante, 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 gigante a la Caimana. ¿Te gusta la Caimana, Juan? Sí, tú sabes, me siento un poco atrapado por el enigma de la Caimana. Sí, me suena un poco enigmático. Además, ahí abajo me lo mostraron cuando Cucú estaba hablando por FaceTime con él. Y ¿sabes? Me pareció atractivo. Lo vi así de soslayón, así tirado sobre una cama, me pareció atractivo. Curaré por ti, Consuelo. Bueno. En fin, pero vamos a contactar con el invitado, ¿no? Okay, pues como comencé diciendo, pues el Instituto Latino de la Música reconocerá la obra de varias personalidades de la cultura cubana. Nombrarán embajadores culturales a los compositores Alberto Álvarez, Pupi Pedroso, César Pupi Pedroso, ¿te acuerdas el de los Bambán? Que era el arreglista de los Bambán, que después tuvo Pupi Los Que Son, en fin. Y también a Edesio Alejandro, ese artista que a mí me encanta Edesio Alejandro. También reconocerá con la distinción La Excelencia a la Radio a Juan Carlos García del Vallín, director de Juventud 2000, un programa de Radio Progreso, La Onda de la Alegría. Y me parece importante que de todas estas reconocimientos, pues no solo se haya hecho eco la prensa, el Herald, el Cibercuba, en fin, un montón de prensa extranjera, también se ha hecho eco de la misma noticia, pues Radio Reloj, el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana y otros medios dentro de la isla han hecho eco de esta noticia. Y me parece muy interesante, teniendo en cuenta que el Instituto Latino de la Música, pues los directivos, uno de los directivos, varios de sus directivos, son cubanos residentes en el exterior. Y entonces me parece un tema muy importante. Vamos a llamar a Manny. Y después comenta, después te voy a leer una pregunta que te mandó Alejandro Cantón, que estaba buena. Sí, allá vamos. Hola, Juan. Hola. Hola, Manny, ¿cómo estás? Ya tenemos en línea, como ven, a Manny Campa, el delegado del Instituto Latino de la Música para los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Manny? Hola, Juan, muy bien, muy contento de poder establecer esta comunicación contigo y bueno, siempre te he admirado muchísimo y siempre he sido tu trabajo. No, gracias a ti por estar acá conectado con nosotros y al haber accedido, de verdad,
a estar conversando, sobre todo en estos momentos de que varios medios del mundo latino se han hecho eco de la noticia del reconocimiento que ustedes como instituto le dan a tres figuras de la cultura cubana, que son Alberto Álvarez, César Pupi Pedroso y Edesio Alejandro, pero también le están dando un reconocimiento por la excelencia a De Ballín, al director del programa Juventud 2000. En fin, que vives en Cuba, por empezar por el principio, vives en Cuba, vives en Naples, pero ¿de qué parte de Cuba eres? Bueno, yo salí de Cuba a los 18 años, soy de Santa Fe Playa, ese pueblito tan pintoresco y tan diferente a todas las áreas de La Habana. Salí de Cuba a los 18 años en una balsa. ¿A los 18 años en una balsa? A los 18 años. Bueno, tenía bueno. Mucho pelo. Dime. Tenía mucho pelo y pocas libras. Éramos gemelos y seguimos siendo entonces. Oye, la noticia de estos reconocimientos del Instituto Latino de la Música a los artistas cubanos ha sido reproducida por varios medios. Primero te quiero felicitar por eso. Pero lo que no sabemos mucho y no le damos la importancia quizás la que merece, porque queremos saber primero qué cosa es el Instituto Latino de la Música. Bueno, excelente pregunta. Yo creo que es la primera persona fuera de los medios y todo, incluyendo los medios, fuera de los medios, que me formula la pregunta. Mira, el Instituto Latino de la Música es una entidad, es una institución que lleva muchísimos años de función. Lo que sucede ahora con el Instituto Latino de la Música es que han creado una estrategia de representar, como bien el nombre lo dice, a los latinos en el mundo entero. La música hoy en día, el arte en general, tiene ocupa un espacio muy importante en las diferentes comunidades. Ahora mismo con las redes sociales, lo que se está creando es una impresionante, las fusiones, todo cómo la música ha creado una representación a nivel de pueblo, ¿no? Y entonces el Instituto Latino de la Música funciona hace muchísimos años, no había tenido un alcance como se está proyectando en estos momentos y han escogido o hemos escogido, me incluyo, aunque no soy parte de la gerencia de México, la propuesta de mi nombramiento viene muy reciente. De hecho, muchos amigos que me conocen mi trayectoria empresarial acá en los Estados Unidos, a través de esta directa se estarán sorprendiendo, ¿no?, de este anuncio. Diciendo, ¿y ahora la música? No, en la música estoy hace años representando como productor y como promotor y como representante de artistas. O sea, yo he estado involucrado en la música en las dos caras que tiene la industria. Lo único que no se me da es cantar. La guitarra sí, no sé. Oye, lo mío es hablar. Oye, te iba a preguntarte precisamente de eso, porque, a ver, yo puedo entender a muchos artistas que no les gusta hablar de política. Puedo entender a muchos políticos que no les guste hablar de política. Pero alguien que participa o es parte del Instituto Latino de la Música, me imagino que tenga que saber bailar. ¿Tú sabes bailar? Claro que sé bailar y toco guitarra y canto lo que se oye, escuchamos. No, las intenciones no son malas. Oye, Daniel Martín y tú son cubanos. Ambos son parte, ambos son parte hoy del Instituto Latino de la Música. Y me pregunto, con mala cabeza, si no hay un poquito de chauvinismo en que dos cubanos seleccionen a tres cubanos para que sean los embajadores culturales. Ya. Mira, yo pienso, y regresando un poco a la pregunta inicial, yo pienso que es una tremenda estrategia del Instituto Latino de la Música escoger ese lanzamiento internacional a la música cubana.
sea, independientemente de dónde vivan y lo que representan estos maestros que se han escogido, como Edesio Alejandro, como Bubi, que cuántas generaciones no crecimos con su con su influencia y con su música, y a Alberto Álvarez, que cuando yo salí de Cuba tenía aquel tema llamado y que tú quieres que le den, sí, muy bueno, y sí, yo me acuerdo de esos temas. No, ¿quién no movió el esqueleto con eso? ¿Quién no movió el esqueleto con eso? Yo con 18 años, eso era increíble. Y inclusive llegamos acá, y aún y cuando no existían las redes sociales, siempre tuvimos los cassettes aquellos que se quemaban, no, se copiaban de una mano a otra. Y de alguna manera u otra, siempre, como yo digo, yo salí de Cuba a los 18 años, pero Cuba nunca salió de mí. Y eso yo creo que identifica a todos los cubanos. Oye, entonces, dime. Sí. Dime. Entonces yo pienso que la respuesta a esa pregunta de que si no existe favoritismo en cuanto a cubano por cubano, a tres cubanos, bueno, el interés vino de los fundadores de México, del Instituto Latino de la Música, de premiar a la música cubana con estos tres candidatos que son maravillosos y son, yo creo que es muy meritorio, ambos o todos son también miembros de la Academia del Oscar y de los Grammy, y yo pienso que es muy meritorio, pero también les anuncio que hay próximos nombramientos y próximos miembros a elegir. Okay, pero vamos por partes, si ahora caemos en esos miembros. Pero, yeah. ¿Qué parámetros usaron para nombrar embajadores culturales del Instituto Latino de la Música a estos tres monstruos de la música cubana? Nadie lo está poniendo en duda para nada, porque claro, la verdad que claro. Sí, hay un reconocimiento importantísimo a estos tres monstruos de la música cubana y del arte cubano y de la cultura cubana en general. Pero, ¿por qué? ¿Qué parámetros tomaron para decir esto cuando hay también otros monstruos de la música cubana que quizás ni son cubanos y otros que son cubanos y no viven en Cuba? Totalmente de acuerdo. De hecho, tengo una reunión en los próximos días que vamos a abordar todo esto. Acuérdate que esto vino de la gerencia, como dije anteriormente, de México, y vamos a crear la misma plataforma vamos a hacer una estrategia en los Estados Unidos, no solamente en la representación cubana, sino en la representación latina en todos los países representados en los Estados Unidos, porque el fenómeno, como bien sabe Juan, a nivel nacional, el fenómeno de la influencia latina en los Estados Unidos es impresionante, sí. Como todas las culturas están representadas. Entonces, yendo directamente a la respuesta a tu pregunta, yo pienso que o sea, cabe destacar lo que acabas de mencionar, la trayectoria de estos tres gigantes, sin quitarle tampoco mérito a Juan Carlos García, de Juventud 2000. Ahí vamos también, te iba a preguntar por ello. Okay. Sí, entonces yo pienso que fueron varias propuestas, o sea, estoy totalmente desinformado de cómo ellos manejaron la... Y te lo tengo que decir abiertamente porque... Claro. Tan franco. Voy a tener, ya te imaginas lo franco que yo voy a ser. Voy a tener una reunión próximamente para poder crear la estrategia acá en el territorio norteamericano, de cómo vamos a trabajar, de crear una buena representación, porque, o sea, lo que me alentó a mí a aceptar esta propuesta es la falta de representación, y esto es tema para un programa entero. Sí, lo sé. La falta de una representación genuina que tiene esta industria en todos los artistas de todos los géneros. Y hablando ahora, pasando al tema de la radio, el reconocimiento, dime, espérate un segundo. ¿Por qué no se tuvo en cuenta Bam Bam? ¿Quién dice? Dice el Cuco que pregunta que... Dice una persona a la que está conectada preguntando, que el Cuco Cana Brava, que por qué no se tuvo, que si se tuvo en cuenta a los Bam Bam. Yo pienso que los
Juan Bam van a tener, por lo que yo he podido escuchar, van a tener una distinción especial, pero de nuevo, son especulaciones que yo te puedo decir, no quiero, o sea, muy meritorio, o sea, muy no, no, a ver, nadie le está quitando méritos a Alberto, mucho menos a, claro, a Pupi, y menos tampoco a Edesio, además, que es mi amigo personal. Y claro, nadie le quita los méritos. Son músicos extraordinarios, son monstruos de la cultura cubana. Y tienen que estar representándola donde quiera que estén. Ahora, sí es cierto que hay otros, Bam Bam, por ejemplo, no sé, Aragón o qué sé yo, hay muchísimos, o algunos que viven fuera de Cuba. Entonces claro, también las personas claro, preguntan. Pero pasando al tema de la radio, entregaron también el reconocimiento a la excelencia de la radio al programa Juventud 2000 de Radio Progreso. No pongo, repito, no pongo en duda la profesionalidad del programa ni de la emisora, y muchísimo menos al profesor y al maestro de la radio, García Ballín, del Ballín. Pero, pero ¿por qué a él y no a otros programas que transmiten desde dentro o desde fuera de Cuba? Correcto. Bueno, van a haber próximos anuncios, pero no fue al programa, sino fue a la persona de Juan Carlos García Ballín directamente, por lo que él, por su vida dedicada, o sea, por la dedicación, por su labor, claro, por su labor, y no al programa como tal. Eso es lo que se ha anunciado y lo que yo tengo entendido. Claro, oye, me resulta significativo y sumamente interesante que Juventud Rebelde, Radio Jaruco y hasta el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana en su espacio estelar, porque así lo googleé y lo vi, pues se han hecho eco de estos reconocimientos otorgados por el Instituto Latino de la Música a una institución que es una institución presidida o de alguna manera donde hay cubanos que viven en el exterior. Para ti, que eres balsero y que eres cubano, ¿qué significa que la prensa cubana, al margen de que la prensa extranjera también se ha hecho eco, pues que la prensa cubana, pues por esta vez, porque hasta ahora no lo había visto yo, se haga eco de este reconocimiento que dan ustedes a los artistas cubanos? Yo pienso que esto responde a lo que mencionaba hace un rato, de la falta de reconocimiento y de representación que tiene la industria. Yo pienso que una distinción, o sea, el nombre como tal, solamente del Instituto Latino de la Música, aunque no representa ni responde los intereses de ningún país en específico, es una entidad totalmente privada, pero representativa en la industria. Yo pienso que tiene un peso grande y la fuerza y la emoción con la que estos maestros tomaron ese reconocimiento. Yo pienso que eso se hizo eco en toda en todos los medios y en el momento que está Cuba, que para nadie es un secreto, de en el momento que se encuentra los cambios que han habido en Cuba, de los cuales no quiero mencionar porque no quiero politizar mi mensaje. Entiendo. Ni mucho menos, ni es mi intención ni la tuya como entrevistador, pero yo pienso que todo forma parte del momento en que nos encontramos, y sin quitarle el valor en sí que tiene los maestros que han sido elegidos para estos propuestos para esto. Claro, pero se tendrá en cuenta también a los artistas, digamos, de Semes Bueno, que incluso sin él y sin Enrique Iglesias, gente de zona, no fuera nadie. Si, no sé, a Celia Cruz, a artistas cubanos que han vivido o viven fuera para próximas ediciones. Definitivamente. De hecho, ese es nuestro papel acá en territorio norteamericano. Ese es nuestro papel, defender a nuestros artistas, tener claro y que nuestras acciones vayan acompañadas con acciones, o sea, disculpen, nuestra visión vayan acompañadas con acciones para servir a esa comunidad de artistas que tanto lo necesitan y trabajar en equipo con ellos.
Hombre, trabajar en equipo con él. Hombre, con esa propuesta así, así a mí me gusta ya. Así dice me gusta. Google, dice Google sí, Juan que dicen que a Otavola también lo premiaron. Que si es así, deben tener en cuenta chocolate, que hace una asquerosidad sabrosa, dice. ¿Cómo? El chocolate. ¿Tú escuchaste eso? No, de hecho, lo único que te dije fue chocolate. ¿Tú con el micrófono no te puedes escuchar? Ah, no. Bueno, te pregunto. Dice que sí es cierto que premiaron a Otaola, a Alex Otaola con su programa. Y que si es así, esa es la opinión de esta persona, no es la mía, ¿ok? Ajá, claro. Y que si es así, ¿por qué no premiaron también a Chocolate que hace, qué? Dice que una asquerosidad sabrosa. Que hace una asquerosidad sabrosa. Bueno, yo no tengo información sobre Otaola, ni Chocolate, ni nada, pero claro que se va a trabajar en base a eso y si bien es cierto que respondemos a una gerencia a nivel internacional, también tenemos nuestro termómetro ahí puesto en la... Y vamos a trabajar en equipo, que es lo más importante, señores. Claro. Vamos a trabajar en equipo. Esto es el comienzo de algo lindo que se puede crear en la música. Y he tomado y he aceptado, estuve días meditando, analizando la propuesta y todo. Soy un empresario bastante ocupado con esta industria y otra industria que yo represento, del mercadeo, y realmente, pero soy una persona apasionada por servir a las personas, servir de corazón a corazón a las personas. Todos tenemos intereses propios y todo, pero al final del día, Juan, el que no vive para servir no sirve para vivir. Es una realidad y las personas que me conocen pueden dar fe de ello y nada, vamos a trabajar de la mano con los artistas y subir ese talento y un poco desmitificar esta industria que tanto lo necesita, ¿no? Que muchos piensan que es una fórmula oculta, la del éxito. El talento tiene que estar. Sí. El talento tiene que estar. Qué bueno, qué bueno que se premie el talento porque estamos viendo cada cosa. Claro. Oye, ¿cuándo y dónde se entregarán los reconocimientos? Bueno, el día 17 en La Habana van a asistir los fundadores del Instituto Latino de la Música, los presidentes y demás, van a hacer una entrega. Y próximamente va a haber una reunión acá en los Estados Unidos y vamos a hacer un lanzamiento y demás. Le vamos a estar compartiendo, creo, el día 3, si no me equivoco, tenemos una cita en tu programa, en este programa, si no me equivoco, Juan, ¿no? Sí. Sí, el día 3. De hecho, esta es la primera conexión que tenemos. Un representante del Instituto Latino de la Música. No, gracias. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti por el interés Porque además, de verdad, te lo agradezco mucho porque soy de los que creo que la música y en general el arte pues une muchísimo más a los pueblos que la política. Eso lo creo. Claro que sí. Yo pues, claro respeto sí. La opinión de todos, pero eso lo creo. Así que nada, claro muchísimas gracias. Y nada, nos vemos el día 3 por acá por Miami si vienes por acá tú también. Gracias, Juan. Un abrazo fuerte y nada, mucho éxito en el programa y vamos a seguir apoyando. Muchísimas gracias a ti por estar y por haber accedido a este contacto. Chao, chao. Gracias. Bueno, ya saben, esa es la opinión del Instituto Latino de la Música, que acaba de premiar a los artistas cubanos Alberto Álvarez, César Pupi Pedroso y Edesio Alejandro. También le dieron el reconocimiento a la obra de su labor en la radio a García de Ballín por su programa Juventud 2000, que ya lleva bastantes años en Radio Progreso. Dice Alejandro Cantón, ahorita te preguntaba si le quisieras la llamada. Dice que qué crees de las propuestas de Marcel Felipe para volver las políticas de Bush hacia Cuba. Me parece, sinceramente, me parece. Yo respeto todo lo que las personas planteen, pero se me hace un poco desfasado, en mi opinión personal, no la del programa, no la del diario, no la de nada, es mi opinión personal, se me hace un poco desfasado en tiempo y en época. No creo que sea el momento para eso, mucho menos en este momento donde creo yo que el gobierno cubano
pues más que todo estará intentando tender un puente hacia su emigración, y con este tipo de enfrentamientos lo único que vamos a lograr, creo yo, repito, es que se atrincheren otra vez y duren otro tanto y aumentemos la represión y aumenten todo lo que sabemos que siempre aumenta cuando hay determinados enfrentamientos, aunque la represión siempre ha estado. Yo creo, siempre lo he dicho, y ahora mucho más con datos evidentes, que el gobierno cubano necesita más que nunca a sus migrantes y le está tendiendo un ramo para ver si regresan. Lo necesitan más que lo quieren, porque como ya te dije hace un rato, la población de más de 61 años de cubanos, pues conforma el 21% de la población cubana. Y eso es algo serio. No hay Estado, no hay gobierno, no hay seguridad social, no hay nadie que pueda parar una población tan anciana, ni pueda mantener una población tan anciana como la que hoy es Cuba, que desgraciadamente o afortunadamente ya sabemos por lo que es, por las políticas erradas del gobierno cubano y por un montón de cosas más, se ha llegado a esto. La juventud se ha ido y eso ha quedado. ¿Cuál es el punto que creo yo? Si debemos acceder, si debemos cooperar, si debemos no sé cuál, eso cada cual lo decide por su propia elección. Pero yo sí creo que no es momento para tanto enfrentamiento, pero yo respeto las políticas de cada cual. Dice Abdiel Río que si puedes invitar al programa a María Peiro. ¿Quién es? No sé, después que se comunique con nosotros. Comunícate, claro, por supuesto. Hace unos días una persona nos sugirió que invitáramos a un actor cubano y ya estamos haciendo gestiones para ver si lo traemos. Y sí, usted sugiera y acá nosotros cumplimos, para eso estamos. Dice César González, buen programa, has hecho de muchos tópicos. Dice que de la construcción, ¿para cuándo? Mire que estoy intentando buscar unos videos, porque también queremos la opinión de personas que vivan dentro de la isla para darle un matiz más real a nuestras opiniones. Y estamos con un equipo de audiovisuales que nos están haciendo recogiendo opiniones sobre el auge o el no auge de la construcción en Cuba. La calidad de la construcción, si ha cambiado o si no en Cuba, en fin, estamos tomando algunas opiniones sobre el tema. Que es la del Congreso sobre el Distrito 27. Ah, sí, verdad, que me lo había sugerido. Pues nada, verdad, que me diste el número de ella hoy mismo a esta hora no, pero mañana la voy a llamar y para ver cuándo quiere, perdón, acceder a venir acá al programa. Sí, bueno, te quedo en duda, estoy en deuda contigo. ¿Qué tenemos entonces para la semana que viene? Bueno, pues para la semana que viene tenemos a una persona, que una familia que llegó a Estados Unidos así. No se lo propuso, no lo planeó, no fue traficado, no pagó a nadie, nada. Estaba montada en un lugar y ese lugar, en un avión, y ese avión llegó aquí. Y sin ser parte del secuestro ni cosas por el estilo. Una familia sui generis, y esa se la queremos presentar. También la semana que viene vamos a tener a Maritrini, el ícono, el símbolo del transformismo cubano acá en Miami. Dice interesante pregunta que hace Alejandro Cantón. Bueno, dice Sergio González que él es constructor e ingeniero. ¡Oh! Me parece interesante. Y dice Alejandro Cantón, dice, Juan, ¿por qué crees que los medios de Miami difunden las propuestas de la extrema derecha hacia Cuba, pero no dan espacio a quienes venimos con propuestas diferentes? Mira, eso tiene mucha razón. De alguna manera lo entiendo, porque además que en un punto se ha convertido en un negocio el tema cubano, en otro ha sido la derecha la más avant-garde en ese punto, quizás porque los de izquierda pues se han escondido un poco durante mucho tiempo pensando en que eran comunistas y no sé qué y todas esas cosas que le llaman. La realidad no entiendo el porqué, lo que sí sé es que, como dices, creo que tienes razón, espacios como este son libres, absolutamente libres
a la libertad de expresión, donde las personas pueden venir y decir su opinión. Estás invitado tú también, por supuesto, cuando quieras. Y dar tu opinión y poner nuestra estar de acuerdo, no estar de acuerdo, hacemos un debate, no lo hacemos, te presentamos, presenta tu proyecto. Me parece perfecto. Yo soy libre a todas las opiniones y a todas las inclinaciones. Soy un tipo, siempre me digo, radicalmente de centro, quizás por eso el nombre es Guaguán al medio. Y gracias por tu opinión. Dice Hecho, espera que Dilma Sol está aquí. Sé que está aquí porque alguien me lo escribió por Facebook en privado, me invita a Dilma Sola, que la hija de Dilma Sola era, parece que fue enamoradita de un hermano mío que es músico allá en Cuba y eso. Algo de eso, no sé si es chisme o verdad. No me quiero poner como otro programa que empiezan a decir chisme, tan raro ahí, y yo no sé nada de eso. Eso fue lo que me escribieron por Facebook, y sí, claro, me voy a poner en contacto con ella, tengo cómo, así que sí, claro, la voy a invitar. Y nada, Rafa me está diciendo, time to go. Y es viernes y se quiere ir. Así que nada, chao. Cantón, estás invitado cuando quieras acá, Juan en medio. Tienes que hacerte la invitación de cuando quieras. Bueno, pues ya, no había leído eso, así que en un momentico te voy a pasar mi número. Bueno, mi número es público, 786-443-5089. Te lo repito, 786-443-5089. Este que ves aquí. Y llámame cuando quieras y cuadramos, organizamos bien para esta semana que entra. Y te digo los días que tenemos ocupados, los que no, y ya. Y lo hacemos con todo el gusto del mundo. Ahora sí, el lunes nos vemos, si Dios quiere y el diablo lo permite. Pero antes los dejamos con unos consejos comerciales de Michael Matthew Sawyer. Y antes, chao. Yo me voy, chao. Hola, Juan, un consejo para el fin de semana. A todas las personas les molestan estas líneas de expresión que son normales. O si no, miren a los bebés. Cuando se ríen, siempre tienen estas rayitas, pero claro, con el tiempo, las rayitas se van haciendo más profundas y se convierten en arrugas. Hay personas que tienen la frente demasiado ancha y que son muy expresivos, y entonces también se le hacen arruguitas. Para eso, hay productos que solucionan o por lo menos alivian esa situación, y son los fillers. El Restylane, por ejemplo, sirve para rellenar todas estas líneas de expresión, estas que le llaman de marioneta. Hay quien se los pone en los pómulos para aumentar el volumen de los pómulos. Hay quien se lo pone en la boca para aumentar el volumen de los labios. No para cambiar la forma, eso es algo que sí les tengo que aclarar. Y el Dysport o el Botox se pone alrededor de la frente y alrededor de los ojos para eliminar eso que llamamos las patas de gallina. Son tratamientos que se hacen en el momento, se le llama incluso la cirugía de la hora de almuerzo, porque usted viene a la hora de almuerzo, se lo pone y regresa al trabajo y las personas empiezan a preguntar, ¿tú te hiciste algo? ¿Tú echaste la almanaque para atrás? ¿Cómo te ves tan joven? Y uno dice, ay, no sé, es que me siento bien. Aquí en My Cosmetic Surgery te garantizamos la calidad de los productos y de los doctores. Así que llama 305-264-9636 y aprovecha los especiales que todavía los tenemos. Y 305-264-9636 Cosmetic Surgery.